Muy buen día. Por esas horas ocurrió un hecho trascendente en la Argentina, que es la liberación del vicepresidente, el ex vicepresidente de la República o vicepresidente mandato cumplido, Amado Vudú. ¿Qué no dijeron en los medios del establishment económico, en los medios monopólicos? ¿Qué no dijeron? Miren, lo cierto es que Amado cometió el enorme pecado de haberle incautado a los banqueros chorros de la Argentina 45 mil millones de dólares, y incluido Clarín, al que le sacó la AFJP activa. Esa AFJP era de Mañeto, y Amado tuvo la enorme valentía política de incautar esos fondos y devolvérselos a sus legítimos dueños, que eran los jubilados, los trabajadores argentinos. Yo alguna vez en una reunión de la CTA dije que en algún momento todos los sindicatos tendrían que tener la foto de Amado Vudú pegada en algún lugar, y no anidar jamás este hecho de profundo contenido revolucionario. Profundo contenido revolucionario. Porque sacarle 45 mil millones de dólares a los ricos de este país y devolvérselo a los legítimos dueños, que son los trabajadores argentinos, es un hecho revolucionario, que nunca la bosta del poder en la Argentina va a perdonar. Los banqueros no van a perdonar esto. El sector financiero tampoco. El mismo ladrón tampoco. Clarín menos. ¿Entienden? Entonces, este pibe, ya no tan pibe, como dicen de pirulos, pagó con la cárcel el haber sido fiel a su mandato. Y ahí aprovecho esto para introducir el tema que viene. ¿Cuáles son las características que tiene que tener un candidato? Porque algunos, los famosos moderados de nuestra fuerza política, creen que hay que poner 20 caritas bonitas, 20. Todos blanquitos, todos lindos, todos perfectos, pero que después no sirve para un carajo. Yo siempre recuerdo a Néstor Kirchner. Néstor Kirchner era flaco, desgarbado, era un tipo chicato de un ojo, narigón, que no hablaba bien, era hasta medio gangoso cuando hablaba. Y yo llegué a decir en una reunión con mis compañeros, ¿qué podemos esperar de un candidato que cuando habla te escupe?
y fui un pelotudo, un recontra pelotudo, me equivoqué. Porque Néstor Kirchner, el primer día de gobierno, pasó a retiro 54 oficiales superiores de las Fuerzas Armadas que comulgaban con el consenso Washington. Ese día me enamoré perdidamente de ese tipo. Porque me dije a mí mismo, si un presidente de la República, el primer día que eso, es porque vino a cambiar nuestra historia. Entonces, marketing a la mierda. Nos quiero el narigón, el chicato, que te escupa, me escupo un huevo eso. Lo que me importa no es cuál es su aspecto exterior. Me importa qué tienen en la cabeza, qué tienen en el corazón, qué van a hacer. ¿Qué van a hacer de cara al futuro? ¿Qué ideas tienen en la cabeza? A ver, si pusieran a Delía, Delía se va a romper el alma por la tierra urbana, la tierra agraria, se va a romper el alma por cuestionar algunas cosas que son dogmas para los poderosos. Y voy a ir a fondo, y saben que voy a ir a fondo. La forma agraria y la forma urbana serán banderas que empujaremos en todos lados, todo el tiempo. En un país con 185 millones de hectáreas y solo 40.000 privilegiados. Por eso, no se compren de nadie. Todos los días nos dicen, va fulano, va mengano, está sultano primero. No, muchachos, no compren a nadie. Esperemos a ver qué dice Cristina, qué dice Alberto, y serán ellos los que tengan que definir. Quiero confiar que para este peculiar momento de la historia harán lo mejor. No porque quiero ir en la lista del Frente de Todos. Quiero ir en la lista del Frente de Todos a imagen y semejanza por ahí de lo que hicieron los presos catalanes. Los presos catalanes fueron candidatos a la cárcel. Pusieron el problema de los presos políticos en primer lugar en la agenda española. Y terminaron con un indulto. Con un indulto para todos. Ojalá tomen conciencia de lo importante que significa que esté en la lista, pero no por Luis del Día, Luis del Día no es nadie. Yo me rompí el culo en el kirchnerismo durante 20 años. Estuve en la primera línea de batalla, jamás me pusieron una lista. Siempre había una excusa para no poner. Bueno, hoy quiero estar, pero no por mí. Bueno, quiero estar por los 50 presos políticos, para que estén presentes, para que haya un mensaje claro a la sociedad de que el lawfare no va a pasar. Yo quiero agradecerle con el corazón al juez Juan Ramos Padilla, que ayer salió a decir que era del día diputado. La verdad le agradezco a Ramos Padilla el enorme gesto que ha tenido. Bueno, su hijo es el juez federal con competencia electoral en La Plata, un pibe que llegó a ese lugar por concurso público, ¿no? Agradecerle a todos los que nos retuitearon todo el tiempo, a todos los compañeros que han puesto el tema y que lo han recogido. Digo, no es un gesto inédito, pero queremos que tenga mucha fuerza. Miren, tengo un solo problema para ir en la lista. Aunque ustedes no lo crean, pero eso sí, soy negro y del conurbano. Y los negros del conurbano no vamos en las listas, porque afegamos las listas. Solo somos necesarios cuando hay que enfrentar a los poderosos. Solo somos necesarios cuando hay que parar de golpes a los ruralistas, pasar la cumbre de Mar del Plata, o pelearnos en los sets de televisión con aquellos que ahora son voceros nuestros, ¿no?
acuerdan donde ustedes son una pistola en la cabeza de la democracia argentina? Estaba Marcelo Vanelli y alguien más, que ahora es nuestro, pero que en ese momento era de ellos. ¿Se acuerdan? Bueno, son días de definiciones. Ojalá que tomen las mejores decisiones, ojalá que no se equivoquen, ojalá que obren con criterio, con prudencia, y no nos compremos nada hasta última hora. Estemos muy atentos, muy atentos. Yo dije lo que digo ayer, confío en la enorme capacidad de Cristina a la hora de decidir la estrategia correcta, ¿no? Y no creo que el primer candidato tenga que ser un candidato marketinero. No quiero candidato marketinero. Porque, ¿saben qué? Si hay alguien que han puteado, vituperado, insultado, degradado, vilipendiado, bueno, esa ha sido Cristina. Y la verdad es que cualquiera de nosotros sube inmediatamente las encuestas si Cristina te pone una mano en el hombro. Nosotros, ninguno de nosotros, nadie. No fue lo que pasó con Alberto. ¿Cuánto medía Alberto antes de que Cristina le ponga su brazo en el hombro y diga, este es el candidato a presidente? No aparecía en las encuestas, muchachos. Eso es la verdad. Por eso tengo mucha confianza en ella y en lo que se haga de cara al futuro inmediato. Ojalá que el lunes estemos todos muy contentos, con la conciencia tranquila de saber que a la hora de conformar listas se hizo lo mejor. Un abrazo enorme, muy buen fin de semana para todos.